Las personas que están siendo golpeadas abierta y brutalmente en China y Argentina son todas practicantes de Falun Dafa, disciplina milenaria de la escuela Buda, también conocida como Falun Gong. Este escenario es de China en 1999, al comienzo de la persecución espiritual que continúa al día de hoy. En la plaza de Tiananmen, policías de civil y uniformados golpean y arrastran violentamente a chinos que practican la disciplina espiritual Falun Dafa. ¿El motivo? Los practicantes de Falun Dafa desplegaban banderas con los tres principios de Falun Dafa: verdad, benevolencia y tolerancia. Pronto los abatieron, se los llevaron y muchos desaparecieron. Aquí vemos escenas casi idénticas, pero en Argentina. Chinos comunistas, organizados y dirigidos por la Embajada China y las asociaciones chinas en Buenos Aires, golpean con total impunidad a practicantes argentinos de Falun Dafa sobre suelo argentino. Su objetivo es el mismo que en China: eliminar a los practicantes de Falun Dafa, pero esta vez argentinos. En ambos países también buscan robar y censurar con violencia las banderas que dicen Falun Dafa es bueno y verdad, benevolencia, tolerancia es bueno. ¿Por qué pelearon contra esa persona? ¿Por qué la quisieron sacar? Yo no peleé con ellos. No, ¿usted lo veía? Sí, no, entonces peleando. ¿Usted tiene fotos? De esta forma, a partir del año 2000, esta persecución espiritual que ocurre en China se ha venido replicando también en Argentina. Y sin importar qué partido político gobierne, la embajada china en Argentina siempre contó con impunidad para golpear y perseguir a los practicantes de Falun Dafa. Fuera de China, Argentina es el único país del mundo donde se pueden ver tales escenas de violencia a creyentes locales protagonizadas por chinos residentes. Las imágenes corresponden al día en que el genocida Luo Gan estuvo en Argentina para una visita oficial al Congreso. Este sujeto es uno de los responsables de la persecución a practicantes de Falun Dafa en China. La visita tenía el motivo ulterior de allanar el camino para la compra de la mina de hierro de Sierra Grande. Sin embargo, el interés verdadero del Partido Comunista Chino en la mina era el de explotar un gran depósito de cobalto y también un laboratorio de materia oscura construido por los militares. Poco tiempo después, se informó que la mina de Sierra Grande fue adquirida por una empresa china por una suma irrisoria de 5 millones de dólares. Ese día, algunos practicantes argentinos fueron a la plaza del Congreso para pedir que se detenga la persecución en China. Poco antes de la agresión, un ómnibus trasladó al lugar a un grupo de chinos. Cuando habían bajado aproximadamente 40 de ellos, una persona salió del Congreso y les dio a cada uno una credencial colgante. Luego, sin decir una palabra, comenzaron a golpear violentamente en la cara a los argentinos que ellos creían que eran seguidores de Falun Dafa. Cuando un practicante pidió ayuda a la policía, un comisario dijo que tenían órdenes de que aquellos honorables chinos que tuvieran credenciales no se podían tocar, por más que fueran violentos, pero que si queríamos denunciar a la policía, que por favor lo hiciéramos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es estos incidentes? No, presidente, ellos es una mafia como mafia de China. De nosotros, todo el gobierno de China. ¿De dónde son ustedes? ¿De la embajada? De China. Soy comisario de acá. ¿Quién era el agresor? ¿Por qué la pelea, señor? ¿Por qué la pelea? No. Ellos denuncian que viene un represor de China. No, pelearlo, ellos están pegando a mi padre. No, no. ¿Quiénes son ellos?
No estamos esperando a ellos. No, pero nosotros vimos que ustedes pelean incluso hasta con la policía, señor. Sucede porque ha venido Lugan, que es el creador de la oficina 610 para perseguir a los practicantes Falun Gong en China continental. Es la misma oficina que creó el nazismo con los SS. Ellos en estos momentos asesinan y matan a los practicantes Falun Gong. Y nosotros hemos venido a pedir pacíficamente con estos carteles que dicen que termine la persecución. En un momento, funcionarios de la Embajada de China le quitan una bandera a militantes justicialistas, una situación insólita. Claro, bueno, después la situación se descontroló porque ya los golpes iban hacia todos lados, incluso hacia los efectivos de la federal. Había precisamente ese grupo del Partido Justicialista que llegaba en ese momento desde La Matanza. También ellos fueron agredidos justamente por esta situación, porque dentro de Falun Dafa hay argentinos, entonces ellos de repente no podían distinguir quiénes eran integrantes del Partido Justicialista que venían con la marcha o quiénes eran ciudadanos argentinos adeptos a Falun Dafa. Entonces golpeaban a todos. Aquel que le parecía que podía estar repudiando la presencia del funcionario en este lugar. Realmente llama la atención porque parecían descontrolados, no aflojaban la agresión bajo ningún concepto, no entendían razones. Realmente increíble el nivel de violencia que han mostrado en este lugar. La bandera peronista nuestra, los chinos vinieron y nos rompieron. ¿Por qué? No sé por qué motivo tienen. ¿De dónde son ustedes? De San Isidro, de la agrupación Perón Vive. Está muy mal por lo que pasó. Sí, ¿qué le parece? ¿Qué le parece que en nuestro país vengan a mandar ellos? En 2014, durante una visita de Estado de Xi Jinping, un chino advirtió a los practicantes argentinos que si no se iban en ese momento, llamaría a todos los otros chinos y amenazó: cuídense. Pronto, el lugar se llenó de chinos mafiosos. La policía no podía hacer nada, ya que nuevamente las órdenes que tenían eran las de no tocar a los chinos, aun si estos actuaban con violencia. Habían oficiales que estaban claramente comprometidos con los chinos y estaban allí principalmente para asegurarse de que estos pudieran hacer lo que quisieran sin restricciones. Por favor, tienen que intervenir, ¿está bien? Está bien. Tienen que intervenir, no puede ser Brasil. Sí, señor. No, flaco. Flaco, no me entendés. No, pará, estamos en la vereda. Este es uno de los jefes del operativo, que estaba allí principalmente para restringir a los policías con conciencia para que no se metieran con los chinos y que los dejaran hacer lo que ellos quisieran. No pases el personal policial, haceme el favor. Yo estoy filmando, bueno, me voy a quedar acá. ¿Vos estás defendiendo a los chinos? No defiendo a nadie. Sí, nos estás sacando. No está ahí en la vereda, nos sacaron ustedes. Nos sacaron de la vereda, dijeron que los chinos no se iban a poder atravesar donde pasa la gente y están atravesados. Están en la vereda, váyanse a la vereda. Y nos estamos en la vereda. Andá a la vereda allá atrás. También hubo oficiales que admitieron que ellos estaban condicionados y que no podían defender a los argentinos. Estamos medidos, a ver si tenemos, estamos medidos. Yo te entiendo, pero ¿sabes a qué apuro? Ahí, con el corazón. ¡Ellos me sacaron la bandera! ¡Ellos me sacaron la bandera! Me arrancó el brazo, me quiso sacar el teléfono. A ellos les interesaba que todos supieran que no podían ejercer normalmente su trabajo, debido a las órdenes que les impartían desde el área política. Todas las actividades pacíficas que realizan los practicantes argentinos por todo el país y en periodo de diferentes gobiernos siempre sufrían interferencias y agresiones digitadas por la embajada china. Pero repentinamente algo cambió. Después de años de actos vergonzosos y violentos perpetrados por los chinos en público, el cónsul emitió un comunicado para la comunidad china que exigía que, a partir de ese momento, detuvieran el uso de la violencia contra argentinos en la vía pública. Esto fue porque China debía transmitir la imagen de ser un gran país, el mejor del mundo, y así deberían comportarse los chinos en las calles de Argentina. Por eso, en 2018 se vio claramente durante la cumbre del G20 que los chinos no ejercieron más la violencia personalmente en las calles, sino que dieron órdenes a las fuerzas de seguridad argentinas para ejecutar la tarea.
Buenos Aires ultima los detalles para la cumbre del G20. Antes de realizarse la cumbre del G20 en Argentina, los practicantes de Falun Dafa presentaron notas solicitando formalmente autorización para manifestarse pacíficamente. El propósito era, por un lado, dar bienvenida al presidente chino Xi, hacerle un llamado para que detenga la persecución a Falun Dafa, y por el otro, pedir protección ante los antecedentes de violencia ejercida por los chinos. Sin embargo, esas notas nunca fueron respondidas. Ante la falta de respuesta que garantice su seguridad, los practicantes argentinos no organizaron ninguna actividad. Sin embargo, algunos decidieron aprovechar esta oportunidad de darle la bienvenida al presidente chino Xi Jinping. Llegaron temprano al Hotel Sheraton y se ubicaron detrás de las vallas, donde la vereda estaba destinada para la libre circulación de las personas. Luego, colgaron sus pancartas en ese lugar que era para el público, y a pesar de que había muchos policías, nadie les prestó especial atención. Posteriormente, arribaron autobuses llenos de chinos con camisetas rojas y enormes banderas del mismo color. Sin ningún problema y de forma totalmente pacífica, los practicantes argentinos siguieron parados allí con sus pancartas junto a los chinos. De repente, aparecieron varios policías que, sin decir una palabra, comenzaron a tironear las banderas. A plena luz del día, los uniformados querían robar las banderas que decían: «Bienvenido, presidente Xi. Detenga la persecución a Falun Dafa. Falun Dafa es bueno, verdad, benevolencia y tolerancia». Mientras golpeaban y apresaban con todas sus fuerzas a los argentinos pacíficos. Por favor, lean lo que dice la bandera. ¿Por qué? Dice bienvenido. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No, no, no. Tiene bomba ahí adentro. ¿Pero a qué autoridades respondían esos policías violentos que cometieron estos actos inescrupulosos? Esos oficiales no estaban improvisando, sino que actuaban claramente y de manera organizada y determinada, ya que afirmaron muchas veces tener órdenes de utilizar la fuerza. Estas llegaron a todas las fuerzas de seguridad del país, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires, a la Policía Federal y Provincial. Este accionar difícilmente, o mejor dicho, sería imposible llevarse a cabo sin el conocimiento, o más grave aún, sin órdenes directas de las máximas autoridades de seguridad argentinas de ese entonces, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación y Diego Santilli como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esta noticia de Clarín del 13 de noviembre de 2018, vemos la manipulación que ejerce la China comunista ante las autoridades argentinas. La nota trata de una lista de los pedidos más curiosos de diferentes países. Puntualmente, la embajada china exige extremos controles contra las protestas antichinas, como las del grupo Falun Gong, que en 2014 protagonizó un violento incidente con la seguridad china cuando Xi estuvo en Buenos Aires.
El Partido Comunista Chino suele usar métodos mafiosos y difamaciones que distorsionan completamente la realidad, incluso enfrente de evidencias que las contrasten. ¿Y las autoridades argentinas? ¿Simplemente lo creyeron? ¿O solo lo aceptaron aún sabiendo que no era verdad? Bueno, vamos a ver juntos quiénes realmente fueron los protagonistas de los incidentes violentos perpetrados en 2014. Anteriormente, ya vieron las imágenes de la violencia sufrida por practicantes argentinos de Falun Dafa por parte de chinos en 2014 frente al Hotel Sheraton. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Está pegando! ¡Ese me pegó a mí, eh! Al día siguiente, los mismos matones chinos estuvieron en la Plaza del Congreso. Pero cabe aclarar que esos chinos violentos no formaban parte de la seguridad de Xi Jinping, cuya custodia vino con él desde China y permaneció cerca de Xi en el Congreso. Los matones en la plaza eran personal de la Embajada China en Buenos Aires y residentes chinos en Argentina. ¿Y acaso no sabían las autoridades argentinas quiénes realmente protagonizaron estos incidentes violentos? Desesperados, los chinos violentos tratan de cruzar la calle para pegarle a las dos mujeres que estaban con un bebé, despidiendo a Xi Jinping y su delegación con Falun Dafa es bueno. Al no poder cruzar al otro lado, solo les quedaba insultar. Normalmente, los chinos que pasan el rato en barrio chino parece que no hablan español, pero a esta palabra sí la saben decir. No me toques. El viceagregado militar de la embajada quería registrar las identidades de los practicantes, pero parece que a él no le gusta salir en cámara. Para el G20 se puede ver que los chinos comunistas donaron una suma millonaria en equipamiento para las fuerzas. El camino elegido va a ser plantearle a las organizaciones que tienen una tradición de movilización en la Argentina, sean sociales, sean sindicales, sean políticas, un acuerdo para que puedan disponer, por supuesto, de sus ideas, de sus palabras, de lo que quieran expresar, y aislar a los que quieren tener acciones violentas de aquellos que quieran tener la posibilidad de que sus ideas se oigan. Pero la ministra nunca permitió que las voces de los practicantes argentinos de Falun Dafa se escucharan, porque nunca respondió a las solicitudes de los practicantes de Falun Dafa para pedir autorización para dar la bienvenida a Xi Jinping y solicitarle su ayuda para detener la persecución que ocurre en China. Incluso dijo que había que aislar a los que querían realizar acciones violentas. De hecho, ¿quiénes realizaron acciones violentas y deberían haber sido aislados? ¿Acaso no se informó Bullrich del genocidio en China contra los creyentes que fue juzgado por la misma justicia argentina? ¿No sabía sobre las formas pacíficas con las que se comportan los practicantes de Falun Dafa en todo el mundo para informar sobre esta persecución?
El G20, bajo la falsa excusa de la seguridad de los chinos comunistas, resultó en una injustificada e ilegal agresión a creyentes argentinos totalmente pacíficos y obedientes de las reglas. Se puede ver que quienes tendrían que haber sido aislados son justamente los chinos comunistas violentos en Argentina. ¿Y qué habría que hacer con los policías argentinos violentos? Cabe preguntarse, ¿las fuerzas de seguridad argentinas no deberían proteger aún más a los ciudadanos argentinos de actos de violencia perpetrados por extranjeros? Luego del G20, Bullrich habló sobre el supuesto éxito del operativo y de las medidas de seguridad, y elogió distintas manifestaciones por su pacifismo. ¿Qué acuerdo fue logrado con los practicantes argentinos pacíficos de Falun Dafa? Ni siquiera respondió la carta de solicitud para una reunión. Fue un acto flagrante de discriminación contra los ciudadanos espirituales pacíficos que se complementó con una grave violencia en las calles, primero por parte de chinos comunistas y después por las propias fuerzas de seguridad de Argentina. Desde nuestro punto de vista, fue muy importante el respeto mutuo al consenso que se acordó. Hemos logrado una manifestación en paz. La ciudad de Buenos Aires y la Argentina pudo demostrar la convivencia pacífica entre quienes están en el G20, nuestro país, nuestro gobierno, los argentinos y aquellos argentinos que tienen otra manera de pensar, pero que pudimos hacerlo sin ningún tipo de violencia. Te cuento, yo paso todos los días frente a la Embajada China, que está ahí ubicada en la esquina de Triunvirato y Crisólogo Larralde. Sí. Y efectivamente hay un grupo permanente, a la gente que va a gestionar la visa y demás, hay un grupo y algunas de estas personas las he visto allí, que reparten pacíficamente esta denuncia, este folleto que vos estás teniendo con esta denuncia de persecución. Efectivamente, ese que mostrás es el folleto que reparten todos los días, ahí a la mañana en la esquina de Crisólogo Larralde y Triunvirato, estos grupos que pacíficamente, efectivamente, van a cada uno de los que están gestionando algún documento para visitar China, le entregan esto y pegan un cartel que está sobre una de las rejas del Parque Sarmiento. Hay gente que lo hace con absoluta tranquilidad esto, ¿eh? Tiene una mujer embarazada, dice, ¿eh? Pero esta señora practicante que estaba embarazada casi pierde a su bebé por su encarcelamiento penoso. Otro matrimonio se puso muy mal porque estaban incomunicados y en su casa estaban sus hijos pequeños esperando por ellos. Bueno, nos detuvieron, lo golpearon a mi esposo. En China nuestros compañeros practicantes son perseguidos, se les quita sus órganos, se los mata, los tienen en campos de trabajo forzado. Ahí te dieron el volante. Es realmente un genocidio lo que está pasando en China. Aquí se están llevando, perdón Nelson, aquí en este patrullero se están llevando a dos de las personas que por alguna razón las llevaron aparte. Dos se fueron, los llevaron para atrás y a otras personas que nosotros acompañamos, apenas tomamos contacto, los llevaban hacia otro, no sé, sabemos si otro patrullero o qué, pero los repartieron. La verdad es que no hubo ninguna situación violenta. Nosotros estamos acá y no hubo ninguna situación violenta por parte de los manifestantes que se estaban expresando y entregando estos folletos. Sí fue violento cómo los sacaron entre el grupo de los chinos, del contingente chino. Después de las golpizas, un total de 9 practicantes argentinos de Falun Dafa fueron secuestrados e incomunicados por las fuerzas de seguridad de su país. Sus familiares estuvieron buscándolos durante toda la noche sin conocer su paradero. Recorrieron muchas comisarías que no sabían nada. En la última comisaría, una policía con buen corazón ayudó y encontró la info de los 9 en el sistema. Fueron llevados a la cárcel de Barracas, sobre la calle California. El plan de la embajada china era encarcelarlos como desaparecidos incomunicados hasta el lunes, cuando el presidente chino se fuera. Y las autoridades argentinas obedecieron. Solo por la ayuda de Dios, unos políticos que conocen la verdad intervinieron y los practicantes pudieron salir en libertad al día siguiente. Un funcionario argentino conocedor del caso más tarde contó que la demanda del agregado militar de la embajada china no fue que se encarcele a los 9 practicantes argentinos, sino que exigía que ese día se los traslade a la frontera con Uruguay, donde los chinos se iban a hacer cargo de ellos.
¿Cuál era el plan mafioso y asesino de ese funcionario militar de la embajada china con los practicantes argentinos de Falun Dafa? ¿Acaso quería desaparecerlos para vender sus órganos como ocurre con los practicantes en China? Este hecho demostró cuánto poder sienten los malvados comunistas chinos en Argentina, ya que creían tener derechos sobre la vida de ciudadanos argentinos inocentes y pacíficos. ¿Cómo llegaron a tener tanta confianza para exigir a las autoridades argentinas tomar la vida de estos argentinos en sus manos? Los 9 practicantes coincidieron en que fueron llevados en móviles policiales que daban muchas vueltas, como sin saber a dónde ir. Seguramente estaban esperando órdenes de sus superiores, que a su vez estaban supeditadas a las exigencias de la embajada china. Aparentemente, unos funcionarios argentinos a cargo de la seguridad del G20 bajo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, involucrados en la demanda de los chinos comunistas, dijeron que no actuamos de esta manera en nuestro país y gracias a Dios no les entregaron los practicantes. Así, los 9 practicantes espirituales se salvaron. Sin embargo, experimentaron los sumamente desagradables malos tratos y el sufrimiento de ser esposados, aislados, incomunicados y palpados siendo inocentes. El jefe militar nunca apareció en tales eventos, porque envía a los vice-agregados para hacer el trabajo sucio, pero su poder es tal que hasta pudo dar órdenes a las fuerzas de seguridad argentinas que incluso quiso ser cómplices de una eventual ejecución a argentinos practicantes pacíficos e inocentes. Vaya para allá. Nos están sacando ahora porque viene, pasa el coso. Bueno, ahora me vas a mostrar, vení para acá. ¿Por qué lo sacás de acá? ¿Cuál es el ilícito? Eso es ilícito. Yo estoy obedeciendo lo que usted me está diciendo. Pero déjeme buscar documento, no me cuento. Yo no entiendo lo que tienen ustedes contra el presidente. No, nosotros no tenemos justamente ese problema. No tenemos nada contra Xi Jinping. La otra facción es la que empezó la persecución a Falun Dafa China. Jiang Zemin. Xi Jinping está tratando de erradicar toda esa corrupción. Entonces dice, bienvenido Xi Jinping, ayúdenos a parar la persecución a Falun Dafa China. No hay problema. ¿Me entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Entendés? ¿No? ¿Entendés? ¿Por qué no se dijeron que manifestación pacífica se podía? No hay ningún elemento contundente. Un policía dijo que tenía la orden de arriba, de nadie de amarillo, de nosotros, de Falun Dafa, no decía nada. Pero la bandera de los chinos sí estaba. Sí, bandera roja. ¿Cómo puede ser que la bandera de los chinos sí, nosotros no? Están intimidando. Si querés andar para allá, se dos cuadras para allá, salí de nuevo. ¿Y cómo logra la embajada china controlar a las autoridades argentinas para perseguir a practicantes argentinos de Falun Dafa? Acá vemos cómo uno de los chinos que coordina con la embajada china le ordena a la policía detener a 2 practicantes argentinos que solo estaban parados allí pacíficamente. ¿Por qué lo llevan preso? Señora, ¿por qué lo llevan preso? ¿Por qué lo llevan preso si no está haciendo nada? ¿Me están mirando? Su nombre es Yan Xiangxin, más conocido como Fabián Yan, un chino con el título del Centro de Ayuda Chino-Argentino. Pero como veremos en un momento, sus actividades en Argentina tienen motivos ulteriores y son mucho más profundas e influyentes. Este sujeto también es miembro de la Estación de Servicio de Policía de Fuzhou en Buenos Aires. Se trata de una extensa red de comisarías con misiones encubiertas que se establecen en el extranjero y cuyo verdadero fin es vigilar y controlar a los chinos que residen en el exterior. Una de sus funciones es impedir la difusión de Falun Dafa y que no se revele en el extranjero la persecución religiosa que ocurre en China. La impunidad que gozaban los chinos comunistas en Argentina era tal que hasta prohibieron que una ciudadana argentina conversara con los transeúntes. La utilización de telas rojas o banderas grandes para cubrir la escena es el método mafioso,
empleado recurrentemente por los chinos comunistas para golpear en forma encubierta. Los chinos comunistas inclusive tienen la autoridad para llamar a la policía para que saque a una ciudadana argentina de las calles de Buenos Aires. Es preocupante que ahora ellos tienen aún más influencia sobre la policía argentina con todos los acuerdos que están firmando. Aparte de Fabián Yen y tantos otros, un matón que aparece en todos estos repudiables eventos donde chinos ejercieron violencia contra practicantes argentinos de Falun Dafa es un sujeto llamado He Wenxiang. Este rol de agente especial haciendo el trabajo sucio para la embajada china pareciera que le permitió ser constantemente promovido, ya que no solo ostenta ahora un montón de títulos, sino que el Ministerio del Interior de la Nación incluso lo condecoró como inmigrante destacado en el Festival de Inmigración realizado en septiembre de 2022. ¿Cómo es posible que un individuo que está haciendo el trabajo sucio para un régimen totalitario y ejerciendo violencia contra argentinos sea condecorado como inmigrante destacado? ¿Destacado en qué? ¿En acciones criminales? He Wenxiang también posee títulos otorgados por su contribución en Argentina como presidente del Centro de Ayuda Chino-Argentino, presidente de la Asociación de Promoción de Inversiones y Comercio Argentino-China, presidente supervisor de la Asociación de Promoción de la Reunificación Pacífica Chino-Argentino. Sumado a esto, está con el mencionado Fabián Yen a cargo de la comisaría que establece el Partido Comunista Chino en países extranjeros, cuya razón oficial es ayudar a administrar las comunidades chinas, pero que en realidad está destinada a espiar a los chinos residentes y tomar el asunto en sus manos cuando alguien no muestra lealtad al régimen comunista. Yan y He constantemente hacen lobby mientras firman acuerdos con organizaciones gubernamentales a las que le realizan donaciones en nombre del Centro de Ayuda Chino, entidad que ellos presiden como director y presidente respectivamente. Sin embargo, su verdadero rol es el de ser los encargados de la comisaría china en Argentina, llamada también Estación de la Policía. Otra china muy activa en todos los acuerdos es Chen Jing, con título de presidente de la Federación Argentina de Mujeres y Niños. Una mujer de edad madura que participa siempre como la gran bailarina en el escenario de los festivales de Año Nuevo Chino y que está íntimamente ligada a la embajada china. Diferentes países ya están alertando sobre la maldad y el peligro que subyace detrás de estos servicios de policía y están prohibiéndoles. En el 31 de enero de este año, el medio estadounidense Daily Caller publicó el siguiente titular: Estación de policía china en Nueva York cierra después de redada del FBI. Safeguard Defenders, un organismo de control de los derechos humanos, informó que las estaciones de policía se han utilizado para intimar a los ciudadanos chinos para que regresen a China continental. El Partido Comunista Chino se vinculó con la política de Argentina desde la base. Soy Gustavo Acevedo, padre de 7 hijos, vivo el verano de toda Veamos el caso de Gustavo Javier Acevedo, quien en 2009 asumió como el director general del CGP número 13, que contiene los barrios porteños de Belgrano, Núñez y Colegiales. En este sector de la ciudad de Buenos Aires se encuentra el barrio chino. Su currículum dice que actualmente se desempeña como asesor y referente ecuménico del diputado nacional Diego Santilli. También es coordinador del Instituto República en San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza. Cuando era el director del CGP número 13, este funcionario iba frecuentemente a Barrio Chino por pedido de los chinos comunistas para invisibilizar y acosar a Falun Dafa. Un fin de semana, mientras los practicantes argentinos promovían Falun Dafa en Barrio Chino,
apareció Acevedo para quitar personalmente una pancarta que decía Falun Dafa es bueno, verdad, benevolencia, tolerancia. ¿Qué le están sacando? Estaba acompañado por Fernando Yuen, un comerciante de peluches originario de China que logró convertirse en legislador porteño integrando la lista del PRO. La misión principal de Yuen era, siguiendo las órdenes de la embajada china en Argentina, cuidar los intereses chinos en el gobierno y conectar a los políticos argentinos con el régimen comunista chino. Este es solo un ejemplo que explica cómo los chinos comunistas pueden impunemente perseguir a los practicantes argentinos de Falun Dafa en tierra argentina. Cuando un practicante argentino le preguntó a Acevedo por qué estaba haciendo el trabajo sucio para los comunistas chinos, respondió: tengo muchos hijos y las escuelas son caras. Los funcionarios que cobran sueldos financiados por los impuestos del pueblo no deberían seguir las órdenes de poderes extranjeros solo por beneficios. Año Nuevo Chino y las remeras amarillas. Con motivo de la llegada del Año Nuevo Chino, todos los años la Embajada China organiza una celebración para promover la, entre comillas, cultura china, pero con un nivel artístico cuestionable que ciertamente no representa la cultura tradicional china antes del comunismo. Mientras que los practicantes de Falun Dafa también han deseado festejar el Año Nuevo Chino con enseñanzas gratuitas de ejercicios y meditación de la disciplina que mejora la salud del cuerpo y la mente. Sin embargo, han sido sistemáticamente agredidos tan solo por su presencia. Particularmente, las remeras amarillas que dicen Falun Dafa es bueno y verdad, benevolencia y tolerancia despiertan la ira de los matones y funcionarios de la Embajada China en Buenos Aires. El color amarillo en la escuela Buda significa el resplandecer divino, la esperanza y la bondad. Pero por pedido de la Embajada China, las autoridades de la ciudad de Buenos Aires han prohibido el ingreso de las remeras de Falun Dafa a la plaza Parques Nacionales, donde se realiza el evento. Soy practicante de Falun Dafa y muchos domingos voy al barrio chino para enseñar los ejercicios de Falun Dafa. Y casi siempre me pongo esta remera, que es amarilla, y que dice en chino Falun Dafa es bueno, y después Falun Dafa, verdad, benevolencia, tolerancia. Esta misma remera me puse el año pasado, en el 2022, cuando quise ir a los festejos del Año Nuevo Chino, organizados por el gobierno de la ciudad. Y cuando quise entrar al predio, había una persona, bueno, un hombre muy grandote de seguridad, que me dijo que no podía entrar al predio con esta remera. Me dijo que si querés entrar, tienes que sacarte esta remera. Yo me sentí súper incómoda porque, obviamente, ¿cómo me puedo sacar mi remera en frente de tantas personas en un espacio público? Bueno, le pregunté, pero ¿cómo no puedo entrar con esta remera? Y me dijo que son órdenes de los organizadores. Ahí pregunté, ¿quiénes son los organizadores? No me quiso decir, pero sí vi como varios chinos dando vueltas, como parecían que estaban dando órdenes. Bueno, eso fue el año pasado, en el 2022. Este año, para el Año Nuevo Chino, también quise ir otra vez al predio, hace una semana fue, y cuando estuve caminando por la vereda, lo vi a este mismo hombre de seguridad que el año pasado, y cuando me vio, solo me vio y me dijo, vos no podés venir acá y repartir volantes ni nada. Yo estaba sobre el lado de la vereda, no pública. Y me pregunté, ¿cómo no puedo repartir volantes? ¿Cómo no puedo estar por acá? Bueno, se enojó y se fue. Después vi que salía Jorge Macri del predio y yo quise hablar con él también para preguntarle, ¿no?, cómo puede ser que no podemos entrar con remeras amarillas a un festejo que es organizado por el gobierno de la ciudad. Bueno, cuando quise ir para allá, ya venían policías hacia mí y me dijeron que no puedo ir a hablar con Jorge Macri. Yo también tenía puesta la remera, ¿no? Y me pregunté, ¿pero cómo puede ser? Jorge Macri te dijo que yo no puedo hablar con él. Me dice, no es Jorge Macri. Entonces, ¿quién es? Los chinos, le dije. No me respondió. Igual no me dejaron pasar. Había varios policías, también policías mujeres. Y bueno, no me dejaron pasar y hablar con Jorge Macri. Esto fue este año, hace dos semanas, durante los festejos del Año Nuevo Chino. Me pregunto, ¿cómo podemos estar acá en Buenos Aires, en Argentina, en un festejo que es supuestamente público, que es organizado por el gobierno de la ciudad, específicamente por la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, que no nos dejan entrar a un festejo público con remeras amarillas,
Falun Dafa es bueno, verdad, benevolencia, tolerancia. Que no se pueda repartir volantes en la vereda pública y que no se pueda hablar con funcionarios públicos de Buenos Aires. ¿Y quién está dando estas órdenes? ¿Es el mismo gobierno de la ciudad? ¿Es la embajada china? ¿O es cualquier chino que viene acá, que es parte de una asociación, que puede dar órdenes y mandar y decir estas cosas? Para mí está muy mal lo que está pasando acá. La televisión central de China, CCTV, está filmando este evento. Mañana... Es totalmente ilegal, ilegítimo y repudiable que un régimen totalitario extranjero pueda exigir a funcionarios argentinos que prohíban a ciudadanos argentinos usar remeras amarillas para entrar a un evento público promocionado y financiado por el Estado y ni siquiera puedan usar el baño. Una y otra vez, tanto agentes secretos como la policía ejercieron violencia para reprimir a argentinos creyentes y pacíficos porque la embajada china no quiere ver en Argentina remeras amarillas. Después de que practicantes de Falun Dafa denunciaran que no se les permitía entrar en el parque, la página web del gobierno de la ciudad eliminó toda la información oficial sobre los organizadores de este festival. Pero las preguntas continúan. ¿Quiénes financian y auspician? ¿Quiénes envían la agenda? Y más importante aún, ¿quiénes deciden qué argentinos no pueden entrar al predio? En uno de estos festejos de año chino que están viendo en pantalla, incluso los arrastraron fuera del evento público en el parque y les pidieron sus documentos. El comisario inmediatamente dio la orden de pedir los datos personales. ¿Verificar? ¿Qué se supone que estamos verificando? ¿Acaso estos datos no van a la embajada china que quiere identificar a los practicantes argentinos de Falun Dafa? ¿Está colaborando la seguridad argentina con la embajada china trayendo peligro a sus ciudadanos al divulgar sus nombres y direcciones a los agresores que actúan con total impunidad? ¿Deberían los practicantes argentinos de Falun Dafa tener miedo en su propio país debido a los chinos comunistas que tienen sus datos personales? Cada acto de violencia sufrido por los practicantes argentinos de Falun Dafa fue denunciado en la justicia argentina. Existen 6 causas de agresión cometidas contra practicantes de Falun Dafa en suelo argentino, que están conectadas a una causa mayor presentada ante la justicia argentina en 2005, sobre el genocidio a practicantes de Falun Dafa en China. Aplicando el principio de justicia universal, tras más de 4 años de investigación, en 2009, la justicia argentina catalogó a la mencionada persecución espiritual en China como un crimen contra la humanidad, un genocidio contra 100 millones de creyentes. ¿Qué me parecía más cercano a la actitud, para poder explicarte qué es la actitud que veo de los practicantes? Lo que sabemos de los cristianos de la primera época. Aquellos que los perseguían, se tenían que juntar en cuevas subterráneas, los crucificaban y seguían insistiendo en su religión hasta que se transformó un emperador romano, se hizo cristiano. Esa actitud es la que se ve hoy en los practicantes de Falun Gong. Pero esta no es la única forma de persecución. Hay una mucho más sutil y que perjudica a todos los argentinos.
es una persecución por la espalda en el ámbito cultural argentino. Shen Yun Performing Arts de Nueva York y el Teatro Colón. La persecución detrás de escena. ¿Qué es Shen Yun Performing Arts? Con sede en Nueva York, Shen Yun es la principal compañía de música y danza clásica china del mundo. Los artistas son practicantes de Falun Dafa. Preocupados por el deterioro moral de la humanidad, han asumido la misión de utilizar las artes escénicas para revivir los valores y la esencia de una civilización inspirada en lo divino. Shen Yun, con su arte elevado, glorifica lo divino, los valores fundamentales de la humanidad y trae esperanza de un mundo mejor y una vida eterna. Esta misión es temida por el régimen comunista chino, porque justamente destruyó la cultura milenaria china e impuso el ateísmo con violencia al pueblo chino para adoctrinarlos en el comunismo. En sus 16 años de giras alrededor del mundo, con 100 artistas y una orquesta única, Shen Yun se ha presentado a sala llena en los mejores teatros del mundo, como el Lincoln Center de Nueva York, el Kennedy Center de Washington DC, la Ópera Alemana de Berlín y muchos más. Todas estas ciudades y naciones saben atesorar la misión de Shen Yun. Pero en Argentina, la repudiable injerencia del Partido Comunista Chino se ha extendido hasta el ambiente artístico, y Shen Yun no puede presentarse en el Teatro Colón. Hay muchas evidencias de que la censura a Shen Yun en el Teatro Colón fue ordenada por la Embajada China en Argentina. Esto fue incluso admitido por un funcionario público en diciembre de 2022. Nos referimos al ya mencionado exdirector del CGP número 13, Gustavo Acevedo. Hace poco estuve en un evento en Costa Salguero. Estábamos juntando firmas para que Shen Yun pueda actuar en el Teatro Colón. Y teníamos carteles que manifestaban eso, que queremos que Shen Yun actúe en el Teatro Colón. Entonces una persona, al ver esos carteles, se acercó. Me dijo que él era jefe de la Comuna 13 y era el que nos bajaba las banderas en Barrio Chino, a los practicantes de Falun Dafa. Entonces le pregunté su nombre. Él me dijo que era Gustavo Acevedo y me dijo que por más firmas que juntemos, que Shen Yun no va a poder actuar en el Teatro Colón, que era imposible lo que queríamos hacer. Y aparte de eso, me dijo que él una vez había sido invitado a ver el show de Shen Yun y que los chinos se lo prohibieron. Y bueno, mi compañera le pregunta directamente. Yo le dije, pero ¿no te da vergüenza eso? ¿Sos empleado de los chinos? ¿Entonces tus jefes son los chinos? Y me contestó que sí. Directamente que sí, que sus jefes son los chinos. Y yo le dije, pero ¿no te da vergüenza decirme esto? Yo soy argentina. Y me dijo, y bueno, así es la vida. Y después le dije, le voy a decir, pero ¿para qué votamos nosotros los argentinos si queremos gente que nos represente a nosotros? Y me dijo, bueno, pero el poder y el dinero lo tienen ellos. Los practicantes de Falun Dafa profesan la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Y están preocupados al ver que la humanidad ha llegado a un momento de elección personal donde cada uno definirá su futuro. Todos los funcionarios en Argentina que están prevaleciendo los intereses del Partido Comunista Chino por sobre los de su nación, todavía están a tiempo de cambiar su corazón confundido y girarlo hacia el lado bueno. Obviamente, por tratarse de artistas espirituales cuya fe es Falun Dafa, y por transmitir su mensaje de conectar con lo divino, la Embajada China en Argentina no quiere que Shen Yun actúe en el Teatro Colón. Pero para ser sinceros, viendo la impunidad con la que se manejan los chinos comunistas en Argentina, la verdad es que esto no sorprende. Pero lo que sí es llamativo e indignante es que el gobierno haya aceptado esta escandalosa demanda de un régimen totalitario extranjero y opresor de las libertades individuales. Otro caso sucedió en 2016, cuando se llevaban a cabo las gestiones para que Shen Yun formara parte del programa de verano del Colón. Sorpresivamente, de un día para otro, las autoridades del teatro dejaron de responder. Luego, los practicantes supieron que la embajada china había presionado a la Cancillería Argentina para que Shen Yun no pueda actuar en el Colón. Amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública, los practicantes solicitaron a la Cancillería que confirmara o no esta información. La Cancillería se negó a suministrar información por tener carácter confidencial. Ya en el año 2009, cuando Shen Yun iba a venir a la Argentina por primera vez,
El cónsul de Argentina en Nueva York no pudo otorgar el visado para la Compañía Norteamericana de Danza Clásica China, porque el permiso tenía que iniciarse desde la Cancillería. Durante semanas, no tuvo ninguna respuesta de la Cancillería Argentina, la cual recibió presiones de la Embajada China para evitar que Shen Yun actúe en el país. Según información interna, en la Cancillería hay un grupo de funcionarios que están en connivencia con la Embajada China y, cumpliendo sus pedidos, ejercen su poder de censura hacia Falun Dafa. Desde hace ya 10 años, la ciudad de Buenos Aires, que administra oficialmente el Teatro Colón, viene negando sistemáticamente el alquiler de la sala a Shen Yun. Cuando se le preguntó al respecto, el presente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que él no es el responsable del Teatro Colón y que hay que hablar con el directorio del teatro. Pero como jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, él es la máxima autoridad del Teatro Colón y además jefe del directorio. Inclusive diferentes funcionarios de su propia gestión han confirmado en privado que Larreta ha proclamado que no quiere alquilarle el Teatro Colón a Shen Yun, porque no quiere tener problemas con China. Cualquiera que aspire a ser presidente de Argentina, con la ayuda de Dios, podría alcanzar su objetivo. Pero debe actuar rectamente y rechazar dignamente al ateo Partido Comunista Chino y a sus demandas irracionales, ilegales e ilegítimas que quieren manejar a Argentina a su discreción. Dios quiere una Argentina que crea en él. Por eso, es sumamente preocupante que el Partido Comunista Chino, que está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en nuestro propio país, tenga el poder de decidir qué espectáculo cultural pueden o no ver los argentinos o determinar sus preferencias culturales. Shen Yun trae un mensaje de un futuro conectado con Dios y con la importancia de volver a ser buenas personas siguiendo los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Shen Yun también tiene un efecto tan poderoso y positivo en las personas que éstas salen agradecidas no solo con los artistas, sino también con los organizadores y, por supuesto, a las autoridades del país que les han facilitado este regalo. Esto es una bendición para cualquiera que apoya a Shen Yun, incluidos los funcionarios y el mismo pueblo. Me parece una maravilla, realmente me parece una maravilla. Me alegro tantísimo que esta asociación de Falun Dafa nos traiga esto, que es un milagro verlos, la perfección, pero además también la difusión de una cantidad de danzas y de costumbres de este milenario país, una civilización milenaria, que la traigan con tal despliegue maravilloso, maravilloso. Evidentemente hay una inspiración espiritual muy grande y así está la platea también. Acostumbrado al ballet clásico occidental, el nivel de perfección del cuerpo de baile, por momentos hasta me ha resultado inexplicable. Yo me planteaba el nivel de simultaneidad de los movimientos, que obviamente es uno de los objetivos de los ballets colectivos. Yo no recuerdo haber visto nunca una perfección similar. El mensaje es muy lindo porque transmite un mensaje de, bueno, de alguna manera, de la ayuda de los dioses a los seres humanos y también de la creencia en los dioses de los seres humanos, y ese intercambio me parece sumamente interesante. Subyace detrás de lo que puede parecer solamente un espectáculo un mensaje muy hermoso para la gente, para la humanidad. Me encantó, estoy fascinada por todo, por la calidad de movimiento, por una cuestión que uno está acostumbrado a ir a ver, qué sé yo, un ballet y esperás que la primera bailarina sea excelente, y, o el primer bailarín y los solistas, pero acá son todos excelentes, tienen un nivel tan parejo, y aparte sus movimientos, la calidad, las coreografías. Y creo que lo importante es también un poco toda la historia que van contando hasta ahora de las cosas que transcurrieron en China y las cosas que están viviendo hoy en día, también que me dejó un poquito shockeada. Una vez que termine me voy a tratar de informar un poco más.
la oportunidad que tiene hoy uno desde la Argentina de ver un espectáculo así, la verdad es que es impagable. Si uno tiene la oportunidad de verlo, es imperdible. Yo agradezco hoy tener la posibilidad de estar acá, de verlo y de disfrutarlo. La capacidad que tienen los artistas para moverse, para bailar, la sensibilidad. La voz de la cantante, el piano, los músicos que están ahí en directo, es realmente sentarte y viajar a una cultura ancestral que uno no tiene oportunidad de tomar contacto a diario. Tan acostumbrado a vivir su día a día o a ver otro tipo de espectáculos que Shen Yun, la verdad es que hoy me sorprendió, me fascinó y me conmovió. Y acercarnos también a la realidad que tiene hoy China, ¿no? Con su cuestión política, con un comunismo extremo, dictatorial, sin la posibilidad de expresarse, de ser ellos mismos o de compartir lo que tienen desde hace miles de años. Es terrible que suceda hoy en día. En un país tan grande, con millones de habitantes y con la importancia que tiene China a nivel económico y cultural hoy en el mundo, que eso suceda, es increíble. Y tomar contacto con eso, conocimiento de esa realidad que están viviendo hoy, también es una posibilidad que te brinda hoy de manera casi imprevista un espectáculo que hoy uno puede ver en Buenos Aires. Profundamente bello, profundamente trabajado y profundamente feliz. Realmente estupendo, la excelencia técnica del ballet, de los músicos, pero sobre todo el arte, eso que es indescriptible y que está o no está en una obra. Aquí está, emociona el despliegue coreográfico, emociona las voces, emociona los relatos. Un espectáculo altamente recomendable. El ser humano no encuentra el camino al cielo, el ser humano encuentra el camino a corrupciones, a políticas, a aprovecharse uno del otro, cuando el verdadero sentido de la vida es ayudarse uno con otro. Entonces, esto hace recordar el camino que perdimos. Espectadores, amantes de la cultura tradicional y del buen arte, lanzaron una petición ciudadana a nivel nacional dirigida hacia los responsables de resolver esta situación. El director del Teatro Colón y su superior, el jefe de gobierno porteño. En este momento crucial de la historia, todos los pueblos tienen la necesidad y el derecho de experimentar este profundo mensaje de Shen Yun. Practicantes argentinos y los millones de practicantes de Falun Dafa alrededor del mundo, no tenemos aspiraciones políticas y no buscamos fama ni beneficios. Desde el año 2000, una incontable cantidad de argentinos de todas las profesiones, oficios y estratos sociales se están uniendo continuamente a Falun Dafa para convertirse en mejores personas y cultivadores espirituales. Actualmente, hay practicantes de Falun Dafa en toda Argentina, desde Jujuy hasta Ushuaia, que encuentran su propósito en la vida guiados por los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Somos creyentes que cultivamos el espíritu y transitamos el camino que nos permite retornar a nuestro ser original más puro. También buscamos despertar a la gente para que vea claramente los verdaderos factores detrás de esta persecución en la China ateo-comunista y también en Argentina. Las acciones pacíficas de los practicantes de Falun Dafa solo tienen el propósito de generar conciencia para ayudar a detener un crimen atroz y cada uno tendrá la recompensa por su rectitud. Hasta cierto punto, es entendible que muchas personas estén en la búsqueda de poder y beneficios personales.
Pero ese no es motivo para unirse a las filas de una dictadura opresora de las libertades individuales. Es ciertamente inaceptable e indigno dejar que los matones del Partido Comunista Chino hagan lo que quieran en territorio argentino porque los políticos argentinos tienen miedo a perder negocios con el país asiático. Pero, ¿acaso no es evidente que China necesita los recursos de Argentina más que Argentina necesita a China? Además, el régimen chino jamás abandona negocios tan lucrativos en los cuales se puede llevar riquezas casi gratuita y libremente. En China, después de 1949, ocurrieron tragedias masivas, nunca antes vistas. Desde el Gran Salto Adelante hasta la Gran Revolución Cultural y demás ocasiones, millones de personas murieron de forma no natural. Esto sigue aún hoy. Los funcionarios argentinos deben actuar con conciencia y rectitud respetando la Constitución de la República Argentina y tienen la responsabilidad y la obligación moral de garantizar el derecho a creer en Dios y la libertad de expresión de los practicantes de Falun Dafa en Argentina. En este tiempo sumamente extraordinario, compartimos una sabiduría milenaria. El bien es recompensado con el bien mientras que el mal es castigado con el mal. Y si esta retribución aún no ha ocurrido, es solo porque el tiempo todavía no ha llegado. Aquellos que se acercan al Partido Comunista Chino por beneficios, deben saber que están apoyando a un partido antidios que asesinó y sigue asesinando a millones de personas. ¿Desean estar en sus filas cuando este sea juzgado? No durará mucho tiempo más, pero antes de que desaparezca, todos los que están apoyándolo, incluso los chinos perpetradores, deben alejarse del Partido Comunista Chino. Todavía están a tiempo. Como un valioso regalo, les compartimos unas palabras del maestro Li Hongzhi, fundador de Falun Dafa. Por este respeto y devoción espiritual de muchos argentinos, ¿acaso la obtención de la Copa Mundial no fue una bendición de felicidad, buena fortuna y gloria? Queremos creer que fue así y que seguramente llegarán muchas más. Messi y la selección argentina saben que la gloria viene de la bendición de creer en él. Sí, de chiquito, la verdad que no hice nada, fue Dios quien me hizo jugar así, quien me dio ese don, obviamente, no tengo duda de esa. Él me eligió a mí y obviamente yo después hice todo lo posible para intentar de superarme y de lograr poder triunfar, pero obviamente sin la ayuda de él no hubiese llegado a ningún lado. Le dije en algún momento que Dios me lo iba a regalar y no sé por qué presentía y lo sentía que iba a ser esta y bueno, una vez más me hizo dar una felicidad enorme. Gracias a todos por escuchar nuestra historia. Mucha gente hoy puede sentir que la humanidad está atravesando un periodo muy decisivo para su futuro. Esperemos que con esta verdad podamos lograr que todos puedan distinguir lo bueno de lo malo y la bondad de la maldad. Cada uno ya tiene que elegir el camino recto. Falun Dafa desea lo mejor para el pueblo argentino,
quien no ha perdido su fe en el creador y en los valores tradicionales. Queremos todos un país que salvaguarde la soberanía, que respete a Dios y que se rija por los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Y ya va a llegar la felicidad, buena fortuna y gloria.